Hoy vamos a ver un lote de cubrición de Urcola. Días, hoy vamos a seguir con los lotes de cubrición presentando los toros. Hoy os presento a Uruguayo, que es de Urcola, y es un toro, como veis, colorado, y vamos, un toro muy típico también de Sencas. Aquí está con su lote de vacas. Es muy curioso, pero en Urcola casi no hay castaños, o hay, o son colorados los animales o son negros. Como veis, bueno, pues un toro muy bonito, es un toro muy bien hecho, con unas defensas muy armónicas, y como podéis ver también, las vacas de Urcola son vacas con bastante trapío, serias, y también muy bien conservadas. Aquí se ve, es muy curioso también, pero podemos ver varios pueblos. Mirad, por un lado está Huélaga, que es el que está a la derecha mío. Si vais girando, todo lo que se ve al fondo son las Urdes, las sierras que se ven al fondo son las Urdes. Y a continuación hay un declive, un pico muy alto que es Jálama, y ahí empieza la Sierra de Gata. Hasta el final, al final de la Sierra de Gata ya está Portugal. Portugal está ya enseguida. Al final de la Sierra de Gata está Portugal. Yo sí lo veo, justo al final de la sierra ahí se ve muy mal porque el día está un poquito como nublado. Y allí se ve Cilleros, y entre medias de Cilleros y Huélaga, que es el primero que os he enseñado, se ve Perales, que está ahí, Perales del Puerto, que está allá arriba. Y aquí abajo se ve Morales. Vale, voy a tomar. Cuatro sementales, de los cuales hay tres en las vacas, y vacas de Urcola tendremos alrededor de 80 madres más o menos. ¿Ya? Sí. Todos los cuartos, todas las divisiones de la finca tienen un nombre. Este se llama el cuarto de la ermita, porque ese edificio viejo que veis ahí, por lo visto antiguamente, fue la ermita del pueblo de Casa de Don Gómez. Pero actualmente ellos tienen otra ermita, que es una blanca, que se ve allí al fondo. Y justo antes de la ermita veis una franja, que son los árboles que marcan el cauce del río Arga. Entonces este es el cuarto de la ermita, porque ya lo digo y lo repito, antiguamente este edificio. Bueno, me despido por hoy. Ya cada vez estamos más cerca de poder ver toros en las plazas. Esta pesadilla, si Dios quiere, pasará pronto, y estamos ya deseando de volver a nuestra actividad económica normal para que el país vuelva a tomar su pulso, para que la economía y la vida se normalicen. Aquí tenemos la ermita, la vemos más de cerca, la antigua ermita de Casas de Don Gómez. Gracias.
¿Está grabando ya o no?